Aproximadamente llevo como media hora subiendo el cerro porque empecé a encontrar gran cantidad de cerámicos, restos de greda. Bueno, voy a averiguar, preguntar por ahí, igual pueden comentar, dejar un comentario para ver qué opinan, si es un cuchillo o es solamente la forma de una roca que se desprendió, lo más probable, pero no deja de ser interesante la forma que tiene esta roca o instrumento que pueden haber ocupado nuestros antepasados. Bueno, este es el lugar. Es maravilloso y a la vez también muy, muy místico. Precioso. Precisamente arriba es donde habían petroglifos y también habían rocas con tallados. Esperamos algún día tener más tiempo y poder seguir subiendo este lindo cerro, que entrega esta hermosa vista también. Espectacular. Mire, en realidad no sabría decir con certeza si esto es alguna punta de flecha, algún objeto por la forma que tiene. Es una roca que al parecer estuvo trabajada. Interesante. También acá en el mismo lugar empiezan a aparecer cada vez más restos de cerámicos esparcidos por el cerro. Esperemos encontrar alguna orejita, alguna oreja de algún jarrón de greda. Aquí están apareciendo varios restos de greda. Un saludo para todas las personas que nos siguen en redes sociales, que nos apoyan. Y no olviden suscribirse al canal porque estamos comenzando un canal nuevo, grabando videos en diferentes localidades, recorriendo parte de la cuarta región. Comentarles que es lindo hacer lo que a uno le gusta, dejarse llevar por lo que uno quiere. Hay veces que nosotros somos los que nos ponemos las cadenas para no hacer algo que nos guste, así que es importante hacer lo que a uno le guste y ir a los lugares que uno quiera. En el capítulo de hoy saludamos a Sebastián Madrid. Un gran saludo para Sebastián Madrid de la ciudad de Ovalle. Con esta hermosa toma voy a despedir el capítulo del día de hoy. Comenten, compartan, darle like. Así que nos vemos. Aquí despido el capítulo del día de hoy. Fue un gusto y un placer para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.